Soy de Navarrete.com. Tengo aquí a Onelcy Gómez Picoco en la línea. Vamos a sacarla del celular. Buen día. Buen día, el pueblo de Navarrete. José Luis, me han estado llamando y me han dicho de que si hoy puede haber, que si había clase. El movimiento social Navarrete, Frente de Lucha Unidad y Progreso Flu, lo que he estado haciendo hoy, una rueda de prensa sobre el caso que ha sucedido en Navarrete, a donde la policía, los SWAS y el DICRIN han venido a Navarrete haciendo allanamiento a los compañeros, haciendo, apresando gente de Navarrete. Nosotros como organización hoy decidimos hacer una rueda de prensa aclarando el problema de Edwin, conocidamente como Pajita, y el problema mío de Onelcy Gómez, a donde nosotros hemos dicho en Navarrete lo que tenemos hoy, una rueda de prensa. Ahora, después del mediodía, estaremos reuniéndonos, porque la situación de nosotros ha sido una situación que no hemos tratado, nosotros que no hemos dedicado al trabajo, nosotros nos hemos dedicado a defenderle al pueblo, pero con dignidad, a darle frente al pueblo de Navarrete, a darle la lucha que el pueblo merece y las reivindicaciones que siempre vivimos pidiendo. Nosotros no han querido involucrar en un hecho que nosotros no sabemos, no han querido involucrar en cosas que no nos cumplen a nosotros, pero el Estado y el gobierno y la fiscalía lo que deben investigar, ir a la comunidad y ver quiénes somos, o venir al pueblo de Navarrete a investigar quiénes somos nosotros, si somos luchadores o somos delincuentes o somos gente de trabajo. Nosotros somos padres de familia, trabajamos, no hemos dedicado a defender el pueblo, no hemos dedicado a ser dirigentes populares, pero no con mala fama, sino con un nombre hecho, un nombre con buena fe y con un respeto en nuestro pueblo de Navarrete. Navarrete todo el mundo nos conoce, sabe lo que nos dedicamos. Nosotros somos delincuentes, como quieren decir la fiscalía y la gente de DICRIN. Nosotros no somos ninguno delincuente. Nosotros estamos viviendo un momento que ni podamos estar tranquilos, porque ellos a donde quiera que llegan viven tirándose y preguntando por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a presentarnos y el escenario que ellos quieran, pero nosotros haciéndolo pacíficamente, y que a nosotros no nos hagan lo mismo que le ha hecho ese compañero de Luis. A Luis José lo han agarrado y le han puesto manguera por la nariz y ha botado la sangre por boca y nariz. Lo han maltratado, le han puesto galones en su parte, lo han hecho de todo, han hecho con ellos lo que ellos le han dado la gana. Nosotros no vamos a permitir que a ningún compañero de nosotros, ni de ninguna organización, lo sigan maltratando, porque yo lo que creo, que los derechos humanos están para eso, y los derechos humanos, hoy viene una comisión de Santo Domingo a reunirse con nosotros, sí, de los derechos humanos, también a defender la honestidad de nosotros, Picoco, que hemos sido en este pueblo. Una pregunta, Picoco, ¿dónde ustedes tienen información que se encuentra Luis José Fernández? Luis José lo tienen en Montecristi. ¿Montecristi? En Montecristi lo tienen a Luis José Fernández. Bien. Han sido cosas que la familia ahora que han podido por lo menos verlo, y es una persona que ahora está en pastilla, y que Luis José Fernández, que desde que salga de ahí hay que mandarlo de una vez a mano de psicólogo y de enfermero, de médico, porque Luis de ahí no va a salir muy bien. Lo ha maltratado demasiado. No creo que ha sido Luis, lo que ha sido un joven luchador de este pueblo, y por lo menos yo hablo de él así, porque no lo conozco por cosas malas, lo conozco, y lo he visto que últimamente estuvo tranquilo, lo que se dedicó, estaba trabajando, como estamos, han matado nosotros, pero nosotros no le vamos a permitir que sigan maltratando el pueblo de Navarrete, ni que tampoco nos esté maltratando y persiguiéndonos dirigentes. Ahora, el gobierno, el Estado y la policía y la fiscalía tienen que entender que si a cualquier cosa, a cualquiera de nosotros nos sucede, ellos son responsables y el pueblo de Navarrete le va a dar su respuesta. Muy bien, a ustedes, tú me dices que tanto a ti como al caso del dirigente conocido como Pajita, los están persiguiendo. ¿Por qué lo persiguen a ustedes? No sabemos, José Luis, porque no han dicho por qué nos están persiguiendo, por qué estas persecuciones sobre nosotros.
hemos ido a todos los hemos dado todos los pasos de la autoridad y no han querido, no, que lo presente, que después que nosotros, después que ellos nos agarren, que ellos van a decir por qué. Entonces nosotros no creemos que a nosotros deben darnos ese maltrato. Ahora solamente no a nosotros, andan detrás de Juan Carlos, andan detrás de más compañeros que han sido allanados también. Pero el caso de nosotros, sí, un caso de nosotros, usted lo sabe y es testigo, y el pueblo de Navarrete, que nosotros nos hemos dedicado ahora al trabajo, aportando a andar con una persona muy muy seria y que todo el mundo lo conoce en este pueblo de Navarrete, a mano del pueblo de Navarrete. Si no, puede decir en el mundo entero, porque el trabajo de él en el país, en el mundo entero. Nosotros no estamos, ahora mismo, ahora estamos pidiendo reivindicaciones por arreglo de calle, porque se arregle un contén, porque haya mejora de luz, 24 horas, eso. Ahora, si es por eso, nosotros estamos dispuestos, que si nos quieren condenar, que nos condenen por la lucha de nuestro pueblo Navarrete. Pero por hecho directivo, nosotros no somos delincuentes. Los delincuentes, ellos saben dónde están, que persigan a los delincuentes verdaderos, que ellos saben lo que andan haciendo, cosas malas, en nuestro pueblo Navarrete y en este país. Pero bien, nosotros no somos delincuentes. Bien, entonces, en resumen, no hay llamado a protesta en horas de la mañana. No, en horas de la mañana no hay llamado a protesta. Ahora, si las persecuciones siguen, entonces el movimiento social, el FLU, Frente de Lucha, Unidad y Progreso, estaremos llamando al pueblo que nos acompañe a marchar. Después de una marcha, si el pueblo lo agrede, entonces nosotros nos veremos. Entonces el movimiento decidió entonces a prepararnos para hacer una huelga sin tiempo indefinido en el pueblo de Navarrete, porque no vamos a permitir que la mano de Navarrete, si no vamos a movilizar la licencia en fuego, esperanza, donde pues tener que influir, vamos a estar movilizándolo y demostrándolo que nosotros somos inocentes de lo que ellos nos quieran acusar. Bien, te agradecemos que... Soy de Navarrete.com.